¿Qué onda, comelones? ¿Cómo están? Buenas noches. Se preguntarán ahora en dónde nos encontramos, ya que creo que se dan cuenta que no estamos en un restaurante. Nos encontramos ahora en una casa. Nos encontramos con una propuesta gastronómica que nació en un hogar, que nació en una casa, que nació con un matrimonio, que tengo el placer de conocerlos y llamarlos mis amigos. Y de ahí han salido a vender su producto a nuestra sociedad tapatía. Estamos aquí en la casa de Pili y en la casa de Gustavo, que están aquí conmigo. Gracias por la invitación. Pili, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy contenta de que estás aquí. ¿Qué hubo, Gustavo? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contento de que estés aquí. Estamos en Brisket House. Esto nació a raíz de la cocina mexicana de Pili, que Pili tenía un blog sobre comida, sobre recetas, sobre cocina mexicana. Gustavo, su marido, que viene del norte del país, trae todo este rollo de la ahumar carne, del hacer la carne, y empezaron a hacer lo que hasta hace poco era un mito en la ciudad, ¿no? No había, que es brisket. ¿Cómo nace? ¿Cómo llevas este asunto, Pili? ¿Cómo empieza la cocina mexicana, Pili, con tu blog, con tus recetas y luego brincan a Brisket House? Bueno, pues yo ya tenía muchos años blogueando, ya tengo más de 4 años con el blog de la cocina mexicana de Pili y un día platicando con Gustavo, queriendo comenzar un negocio familiar, me dijo, bueno, pues yo quisiera poner un negocio de brisket. De hecho, desde hace muchos años me había dicho que él quería tener un negocio de carne asada. Y yo siempre decía, sí, claro, algún día, porque realmente no es su profesión. Entonces, cuando el día que él decidió, me dijo, eso fue un lunes, me lo decidió y me dijo, el viernes voy a empezar a vender, ¿me apoyas? Pues sí. Entonces, para entonces yo ya había tenido mucha, ya estaba en los medios de Facebook, y todo esto, entonces fue así como me dijo, pues métete a los grupos y vamos a anunciarlo. Pero como la gente ya me conocía, entonces fue como anunciamos el brisket y sorprendentemente empezó a llegar la gente y empezó a funcionar y fue así como nació Brisket House. Y es así como yo los conocí de donde se origina este programa de Comelones GDL, un grupo en Facebook. Y bueno, aquí a este lado tengo al mero mero del brisket. Señores, es en serio, yo no miento. Es el único señor que sabe hacer el brisket y el pulled pork en Guadalajara como nadie. De neta, te lo digo, te lo digo, te lo digo. Bueno, Gustavo es ingeniero, Gustavo es del norte, y él sabe perfectamente cómo llegar a esto que estamos llevándoles hoy. Pues empezó por el gusto que tenemos en el norte por cortes muy grandes, muy gruesos, y que son verdaderamente un desafío el preparar. El brisket es el pecho de la res. Es un músculo muy fuerte porque la res necesita sostener todo su peso en los dos músculos principales que tiene al frente, que es el pecho. Es un verdadero reto para cualquier parrillero el prepararlo y que quede verdaderamente de la manera que originalmente en Texas se prepara, de una manera lenta, con mucho amor, mucha paciencia, y tiene que ser un corte muy sabroso. Durante años, viniendo del norte para acá, a Guadalajara, nos dimos cuenta que aquí no había el gusto por el brisket, sabiendo que es un corte muy sabroso, un corte en gran tamaño que podemos compartir siempre en familia y con amigos, y decidimos empezarlo a traer en familia. Lo preparábamos aquí, hacíamos algunas preparaciones para los cumpleaños, eventos especiales, y finalmente, como platica Pili, un día dijimos, oye, ¿y si empezamos a venderlo y lo damos a conocer para que verdaderamente la gente de Guadalajara y de la región tenga el gusto por este corte aquí? Lo empezamos a preparar, nos basamos en el público que ya y la audiencia que ya tenía Pili y nos fue muy favorable, nos ha favorecido mucho algunos grupos. Empezaron a venir, nos ha tomado por sorpresa y aquí estamos. Todo es 100% tejano. O sea, no podemos meter un puré de papa que al parmesano con romero, porque lo que queremos es lo sencillo de lo tejano. Entonces tenemos un puré de papa artesanal con mucha pimienta, más pimienta de lo que aquí se acostumbra. Tenemos frijoles tejanos, esos sí los hemos hecho un poco más a nuestro gusto, que es un poco
no tan dulces, pero sí son muy dulces. Tenemos también la ensalada de col, que es con la que acompañamos el pulled pork. Y esos son básicamente nuestros. Y los elotes que ella dijo que hoy no los iba a hacer, se le olvidaron cuando fue al súper y no compró elote amarillo dulce. Entonces, como estoy molesto, me voy a seguir con Gustavo. Gustavo, toda la noche preparas el brisket de una manera amorosa, la verdad, con demasiada paciencia, con demasiada intensidad, hasta que sabes exactamente el momento exacto en el que la pieza de carne está preparada para el día siguiente recibir pedidos por Facebook, por inbox o vía telefónica y se deja venir la gente a comprar. Sí, es exactamente, es un proceso que lleva mucho tiempo. Dependiendo de las condiciones del clima, la temperatura por supuesto le afecta, el nivel de humedad le afecta. Hay cortes que me han llevado 16 horas tenerlos en el horno. Entonces estamos utilizando una combinación de leña que el humo le da un sabor especial. No solamente es el sabor tan extraordinario que tiene la carne, la preparación como queda después de tantas horas, sino además el sabor que debe de tener la costra por fuera, para que dé la verdadera sensación tejana de comer en Texas. Muy bien, toda la capa externa que ustedes ven en esta pieza de carne, todo este granulado, por así llamarlo, que está todo arriba, que alcanzan a ver en un color tirándole a negro, no vayan a pensar que está quemado, que está chamuscado, es el rub, o es una mezcla de sazonadores que Gustavo prepara para bañar la pieza y se van ahumando, ¿no?, y sazonando junto con la carne. Sí. Cada quien tiene, o sea, en Texas debe haber probablemente 1,000 recetas de cómo poder sazonar la pieza antes de meterla, pero una parte esencial que requiere el corte para poder tener este acabado es pimienta, y una gran parte de la cocina tejana está basada en saborizantes, sazones y pimienta, y para hacerle honor a la misma receta original que desde allá tenemos y traemos, tiene una gran cantidad de pimienta. El brisket tiene dos músculos principales, una parte que llamamos el plano, es esta parte larga que recorre y termina en la parte de abajo, y otra parte muy grasosa, muy sabrosa, que se llama la punta. Los podemos ver inclusive cuando los tocamos porque se mueven por separado. El plano está aquí y la punta se va a mover acá. Tiene también su arte el poderlo cortar. Se debe de cortar en donde empieza la punta. Hacemos un solo corte para separar las dos piezas. Vean nada más.
podemos ver cómo está el corte por dentro. Allá podemos verlo. ¡Ay, Papantla! ¡Ay, Papantla! De este lado vamos a ver. Aparte, estoy festejando mi cumpleaños comiendo brisket. No me feliciten hoy porque me van a ver una semana después. Wow. Híjole, casi lloro. Sobre todo en Texas, para los conocedores, es muy peleada, son las puntas. De hecho, se llaman puntas quemadas porque son las orillas en donde se guarda más calor y se guarda más sazón. Te voy a cortar unas puntitas para que las puedas disfrutar. Se cortan de este lado. Es la parte más grasosa y tiene unas puntas muy sabrosas, muy condimentadas, para que te puedas comer unas puntitas. Pruébalo. Probando unas puntitas. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Los cortes siempre deben de ser blanditos. Si está en su punto, debe ser blandito. Se debe poder sostener en un dedo sin romperse. Pero al tratar de separarlo, se debe de poder separar sin ningún esfuerzo la carne. Entonces ahí vemos en término perfecto. Gustavo, eres un dios. Un aplauso a todos para Gustavo, por favor. ¡Bravo, Gustavo! A ver, comelones, pues bueno, ya estamos aquí sentados en el jardín de aquí de casa de Pili y de Gustavo. Hicimos una mesa aquí, un montaje de mesa muy tejano, cortesía de Hatsumi Nonaka, nuestra diseñadora. Si ustedes vienen van a encontrar comida 100% tejana. Aquí tenemos el pulled pork. Este es el puré de papa, las tortas de brisket, aquí tenemos los frijoles tejanos. La torta que aquí, así le dice Pili, pero todo el mundo sabemos en Guadalajara que son lonches. Okay. Lonches, señores, lonches, lonches de brisket. ¿Lonches? Los lonches de brisket. Okay. Luego, aquí al centro, ¿qué tenemos? Aquí tenemos Sloppy Joe's, que también es pulled pork con ensalada de col. La ensalada de col ahí la tenemos. De postre ya estamos haciendo pie de nuez y pie de manzana, estilo tejano 100%. Y por supuesto, pie de nuez bourbon. Y por supuesto tenemos la estrella de Brisket House, que es el brisket. Es el brisket. Y por último, ya que hace rato osé regañar a Pili porque no había hecho elotes. Sí, Pili fue a la tienda y
se puso a hacernos los elotes que tanto nos gustan, que tenemos de este lado, ¿verdad? Cream corn. Aquí tenemos los elotes que me fui corriendo a comprarlos y están buenísimos y cuando gusten aquí los esperamos. Estamos preparando a partir del miércoles para que pueda haber disponibilidad jueves, viernes y sábado. Los miércoles empezamos con toda la preparación, pero los esperamos aquí el jueves, viernes y sábado de las 12:30 del mediodía, empezando la tarde, hasta las 4:30 cuando se termina todo el producto, porque afortunadamente se termina. Se nos acaba todo, entonces le pedimos a la gente que puedan hacer sus pedidos desde temprano. Los pueden hacer al teléfono 3634-3552 o nos pueden mandar un pedido por inbox en Facebook. Nos pueden buscar en Facebook y localizarnos como Brisket House GDL. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Fue un placer, esta cápsula ha sido bastante divertida. No se pierdan la cápsula que sigue. Y bueno, Pili, un placer. Muchas gracias, Gustavo, el máster del brisket. Comelones, nos vemos. Gracias por seguirnos y vernos. Lonesome 77203 are the keys in the mailbox, faded love. Touch my heart, they don't play country music like they used to. It's not that I don't like Garth Brooks, I guess he's doing fine. But every